Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, un día hermoso, hoy sábado, sábado 7 de septiembre. A mí me encantan los números con sentidos bíblicos y que le damos un significado religioso. Por ejemplo, el 7 en todas las tradiciones religiosas tiene 3 significados: plenitud, totalidad, perfección. Plenitud. Ha llegado a lo máximo de su realización, plenitud, perfección, algo perfecto, total, abarca la totalidad del universo. Hoy es 7 y primer mes, primer sábado del mes de septiembre. Primer sábado del mes de septiembre. Hermanos, hermanas, el cenáculo. Pido a Dios, hermanos, hermanas, pido a Dios que nos conceda la gracia a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos, a su pueblo santo, de comprender esto, el poder de la oración. El poder de la oración, hermanos, hermanas, porque hagamos este ejercicio que siempre hacemos de imaginación para que esto se plasme en la realidad. Con el esfuerzo, claro, la voluntad religiosa. En todas las diócesis y arquidiócesis de la Iglesia Católica que peregrina en República Dominicana. 6 de la mañana. El pueblo de Dios convocado en esa parroquia, en esa capilla. Yo siempre que hablo de esto me traslado a una capilla, creo que lleva el nombre de la Virgen de la Altagracia en San José de las Matas, Sierra Adentro. La comunidad se llama Las Lagunas. Esa capilla está incrustada en el corazón de la sierra, en medio de montañas. En medio de montañas. Allí los campesinos bajan de sus hogares a la capilla, sábado 6 de la mañana. Santísimo expuesto, el rezo del Santo Cenáculo. Pero lo mismo hacemos, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, en el Caliche de Villa Duarte. Callejón 13. Hay una capillita, hay otra capillita dedicada a Santa Clara de Asís. Nosotros todos los sábados, 6 de la mañana, tenemos el cenáculo. Todos los sábados. Santísimo expuesto. Y cuando yo estoy en la misa. Sí. Universalicemos esto, todas las capillas, las parroquias, el obispo en su sede, el obispo, el cabeza de la iglesia, el obispo, hermanos, hermanas, comprendámoslo bien, el obispo, ¿qué es el apóstol?
El obispo es el apóstol. Es uno de los apóstoles de Cristo. Al principio 12, pero como el pueblo de Dios ha crecido tanto en 2000 años, miles y miles de obispos, de apóstoles, perdón. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros creemos, somos creyentes. ¡Qué sinergia, hermanos, hermanas! ¡Qué sinergia espiritual provocaríamos los católicos en nuestra patria, hermanos, hermanas! Sabemos que la sinergia es la unión de dos o más fuerzas que provocan un gran impacto. El principio de la sinergia es así: el todo es mayor que la suma de la parte. El todo es mayor que la suma de la parte. Se comprende muy fácil. Si José y Francisco son talentosos, trabajan solos, Francisco produjo 100, José 100, sumamos 200. Pero si unimos a Francisco y a José, estos dos talentos, el impacto puede ser 1000, no 200. Esto es la sinergia. El todo es mayor que la suma de la parte. Miles, miles de parroquias y capillas. Todos los sábados a las 6 de la mañana. Y la cabeza de esa diócesis, que es el apóstol, es el primero en dirigir el cenáculo y presidir la Santa Misa en la sede de su diócesis, la catedral. Hermanos, hermanas, el impacto sinérgico que eso produce es grande. Hagamos eso, hermanos, hermanas, nosotros somos creyentes, creemos en el poder de la oración, todos los sábados pidiendo en esa oración que jamás se apruebe la ley del aborto en República Dominicana, ni la ideología del género. Todos los sábados pidiendo en todas las iglesias de República Dominicana y capillas que jamás se apruebe la ley del aborto en República Dominicana, ni la ideología del género. Poder grande. Que desaparezca el crimen organizado en República Dominicana. El abuso al ser femenino. Que haya empleo permanente, educación de calidad. Que se ora, hermanos y hermanas, por nuestra patria. Que el ejercicio de la política sea ejercido debidamente, de la justicia, de los poderes del Estado. Que desaparezca, hermanos y hermanas, que desaparezca la iniquidad, el pecado del corazón de los dominicanos. Y que seamos, hermanos y hermanas, justos en la distribución de la riqueza. Que seamos justos en la distribución de la riqueza. Aquí crecemos en la economía y los pobres, yo me incluyo porque yo vivo en un barrio pobre, seguimos iguales. Entonces, hermanos y hermanas, con una oración, esto toca el corazón de los empresarios, el corazón de los políticos que dirigen el destino de nuestro pueblo. Y el dinero fluye, llega a los pobres. Entonces, hermanos, hermanas, la Iglesia tiene el poder de cambiar el curso de la historia de un conglomerado humano. Démonos prisa, hermano. Esto no es algo difícil.
Esto es sumamente fácil. Levantarse a las 5:30 de la mañana, tomarse su cafecito, ir a la iglesia a las 6 de la mañana y durar allí 3 horas. Son 3 horas, hermanos y hermanas, con el rezo de los 4 misterios y la Santa Misa. Pero nosotros siempre aprovechamos los sábados para motivar a la feligresía católica de República Dominicana a rezar los 4 misterios del cenáculo, del rosario, misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, y concluir con la Santa Eucaristía. Aquí, hermanos y hermanas, hay poder. Aquí hay poder. Estamos orando a Dios con la mujer más santa que ha tenido los anales de la historia, la madre de nuestro Salvador, María Santísima. Adoremos a su Hijo amado, que está sustancialmente presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la vida sobrenatural. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén.